Bienvenidos y bienvenidas al Magazine de Biosfera Televisión, martes 13, un buen día como otro cualquiera para hacer un programa. Y vamos a empezar hablando de lingüística, de palabras, y qué mejor que hacerlo con Lorena Neira. Gracias por venir martes 13, un día como otro cualquiera. Día como otro cualquiera o no. Yo no sé si, bueno, hay gente muy supersticiosa. Exacto. Claro, yo en mi caso no lo soy, no. Pero soy de los que si hay una escalera no paso por debajo. Entonces eres, pero no lo reconoces. Pero el martes 13, a ver, es que ya el martes es, o era el dios griego de la guerra, muy bélico, muy ya, es que ya la palabra martes ya nunca ha sido el día favorito de la semana. Si vamos ya con el número 13, domingo, es que el número 13 también, eran 13 en la última cena. 13, en el capítulo 13... No eran 12. Y Jesús 13. Claro. Claro. Luego en el capítulo 13 de Apocalipsis apareció el anticristo. Si es que el 13... Yo era portero suplente y siempre me ponían el 13, así que estoy acostumbrada a lidiar con el 13. Y luego, no sé si te habrás fijado, pero yo tengo una imagen por ahí del tarot, de una carta que nadie quiere que le aparezca. Ah, esa sí, a ver si no... La carta de la muerte, ¿qué número es? El 13. El 13. Claro. O sea, es que el número 13... Bueno, a ver, yo tengo que reconocer una cosa, yo nací en día 13. Claro, por eso te digo. Para mí el 13 es muy bonito. Claro, claro. Así que... Pero es verdad que el 13, de hecho, en los edificios Hombre, altos... Hombre, si naces el martes 13, también diría que los hay que nacen el martes 13 y tan felices y ricos seguro que serán, muchos de ellos. Muchos, exacto. Entonces, no depende de ahí. Pero es verdad que el 13, pues como que tiene esa connotación tan negativa, de hecho, en las filas del avión no hay fila 13, claro. No hay planta 13 en los edificios... En los hoteles, muchos sitios no está la habitación 13... Exacto, entonces superstición sí y no. Y luego ya se junta el combo del 13... Y el martes, y entonces ahí ya es, como dicen, en martes... Ni te cases, ni te embarques. Ni de tu casa te apartes. Pues sí. Vamos a ver qué ha pasado ahí un martes 13. Entonces, históricamente, volvemos al año 1453. Oye, primer dato. No es de tu generación. No. 1453. Suma los números. Pues no lo sé. Pues mira, 13, 5 y 8, 13. 1, 4, 5 y 3 dan 13. Ya es que el año ya era un año fatídico, ¿eh? Antiguo Imperio Romano en Constantinopla. Pero a ver, ¿pero qué pasó en 1453? Imperio Bizantino en 1453, ahí estaban peleando con los musulmanes y entonces ¿qué dijeron? No hay problema, os enviamos ahí al Vaticano y a ¿dónde más era? Lo tengo apuntado, Venecia y Génova, os enviamos 800 soldados para ayudaros, 15 embarcaciones, nunca llegaron. Una tormenta, unas lluvias, aquello brutal, nunca llegaron. Claro, se cayó el Imperio Romano, primera derrota ante los musulmanes, para ellos eso fue una mala suerte, que desde aquel momento, el martes 13, ha sido tachado. Normal también. Pues claro. Bueno, mira que los españoles, si vamos a tachar días por fracaso, tendríamos el martes 13, el miércoles 16, el miércoles... tendríamos es que, todo. Y con fútbol mucho más, bueno, ¿no? Con fútbol si ya... perdemos ya... claro, fíjate que esto que has dicho es muy... Va por ahí mucho hoy la sección, porque es la última sección del año, ¿eh? Yo no vengo más, voy a descansar la voz. Sí, hasta el año que viene no queremos verte por aquí, ¿no? Eso es. Hasta el año que viene voy a estar calladita, pues sí recupero la voz. Pero esto que has dicho de lo que nos marca en España, si decimos que somos lo que comemos, somos lo que bebemos, también somos lo que hablamos. Lingüísticamente, las palabras que tú usas, probablemente tecnicismos, cositas de aquí, de tu trabajo, otras personas no lo van a usar. Entonces, cómo tú hablas te define como persona, define tu entorno, define tu historia y define tu, todo lo que y te rodea. Y tu identidad también. Precisamente hace una semana hablamos aquí del habla canaria y eso también, pues como hablas, se sabe muchas veces dónde eres. De dónde eres, claro. Eso es. Entonces, esto que marca cómo hablamos, al final también selecciona un poco la palabra del año. Exacto. Mira que antes de empezar estábamos hablando de cuál fue la del año pasado. Claro, fue vacuna. Vacuna. Claro, claro. Entonces, cada año se selecciona, bueno, la Fundeu, que es una fundación para la buena escritura y el buen uso del español, selecciona lo que se llama la palabra del año. Este año todavía no ha sido seleccionada, hay varias propuestas, pero todavía no la tenemos. Yo lo que hice fue ahí un poquito de trabajo de hemeroteca de decir, a ver, ¿cuál fue el año pasado? Obviamente, la selección de la palabra del año varía mucho sobre el impacto social, el impacto económico también. Fíjate que en Reino Unido la palabra del año había sido Brexit.
Claro. Entonces, impacto político, impacto social, impacto económico, eso es lo que va a marcar la que palabra a veces del año. Se elige como una palabra como nueva que aparece y otras veces, en este caso, una palabra vacuna, la hemos tenido desde siempre, pero que ha cogido protagonismo, porque la anterior fue... La anterior fue confinamiento. Claro que era una palabra que en realidad, pues, yo creo que nadie la había utilizado en su vida. Ahí estaba, pero salió nadie la había usado. Nueva, exacto. ¿No? Antes que comentábamos, si en 2021 la palabra del año fue vacuna, 2020 confinamiento, 2019 cuando éramos felices, la palabra del año era emoji o emoji. Ajá. Porque era cuando estábamos ahí felices de la vida. Exacto. Hablando y contestando. 2018, microplástico. Ajá. Ahí, pero fíjate, siempre tiene un poco de... Precisamente después vamos a hablar con precisamente de los límites del crecimiento, de los límites del planeta, con una experta, y seguramente van a aparecer lo de los La palabra microplástico. Vale, 2017, populismo, entonces es un poco eso, que refleja un poco el impacto social... Como que sería cuando salió Vox, me imagino, el populismo. Claro, pero fíjate que es impacto social como emoji, claro. Impacto económico como puede ser pues crisis o confinamiento, impacto político, populismo, entonces siempre va a ser así. Haciendo ahí mis propias cábalas, digo, ¿cuál puede ser la palabra de este año? ¿Tú qué crees, Domingo? Venga, no aventúrate. Sinceramente, no, este año pues hablábamos de la nueva normalidad, pero ya son dos palabras, con lo que no pegaría, pero no lo sé, sinceramente. Yo creo que un poquito... ¿Tú qué te lo has preparado por ahí? Yo creo que un poquito de guerra y un poquito de ciberseguridad, porque hay muchos ataques y mucho movimiento en la red, entonces un poquito por ciberseguridad, un poquito de guerra, un poquito de esto. Tristemente, casi todas las palabras del año son negativas, porque reflejan un poco lo que tiene un impacto fuerte y normalmente nos impactan las cosas negativas. Yo tengo propuestas, es que yo siempre vengo con ideas y a mí me gustaría que la palabra del año pues, fuese libertad, dignidad y un poquito más positivo. Incluso, que se me había ocurrido, éxodo urbano, que salgamos de las ciudades, que vayamos al pueblo, que tengamos una vida más sostenible. Nuestra propia agricultura, menos plásticos, lo que hablábamos, y que seamos un poco menos gili, no lo voy a decir, pero esa palabra, Domingo, que usamos tanto, porque últimamente decimos, es que últimamente estamos muy... Y digo, pues yo, por 2023, que seamos menos. ¿Te explico el origen de esa palabra? Venga, dime, ya la tienes preparada, así que me lo vas a decir, aunque te diga que sí, no. Sí, era para terminar así con un poco de buen humor el año. Esto viene, bueno, en Madrid existe una calle de... Pero tienes que decirlo, no me dejes la mitad, dime la palabra entera, porque si no, existe venga, una calle... Venga, a ver. Pero cuando digas esa palabra, mira para otro lado, no me mires a mí. No, vamos a decir las cosas como son. O sea, a la altura del Paseo Imperial de Madrid y la Ronda de Segovia existe una calle, que es la calle de Ramón Gil y Mon. Quietos, quietos. No me pongáis el pitidito todavía. Gil y Mon. Gil y Mon. ¿Quién era este señor? Bueno, este señor era don Baltasar de Gil y Mon de la Mota, o sea, estos apellidos tal. Era un señor muy importante que tenía un cargo público, tiempos de Felipe IV, y él era el contador mayor de Felipe IV, luego consejero del Estado y tal. Tenía tres hijas. Claro, en aquel entonces, las hijas así jóvenes eran pues las pollitas, las pollas, y entonces él, claro, no había ni electricidad. Entonces había fiestas y él quería, no había Tinder, no había Facebook. Sí, había, no había que casarlas de alguna forma. Había que buscar, esto es muy machista, pero había que buscarles pareja porque aún encima tampoco se permitía que ellas se buscaran su propia pareja. No, era imposible. Total, que iba ahí el Los matrimonios concertados que existían. Eso es. Entonces iba Gili y llevaba a sus pollitas. Claro. Y entonces iban a fiestas y tal, y como no había muchas ocasiones luz, sino que había velas, candelabros y tal, pues mucha gente preguntaba, ¿dónde está Gil? ¿Dónde está Gil? Siempre se preguntaba, ¿dónde está Gil? Y él era tan ridículo intentando empaquetar a sus hijas y presentándoselas a todo el mundo, que siempre decía, bueno, pues ya está por ahí... El gilipollas. El gilipollas. Claro, y ese es el origen. Entonces, mi deseo de 2023 es que seamos menos gilipollas y que nos centremos un poquito en hacer menos el ridículo, en tomarnos la vida en serio y, sobre todo, en respetar a los demás y no meternos en la vida de los demás. Claro, yo te iba a decir que si lo...
Porque también lo dije en otro programa y has sido tú la culpable de que lo diga yo. Pues en Canarias diríamos un pollaboba. Así que básicamente iría por, por ese estilo. Me estás encargando una investigación porque entonces investigamos cuál es el origen de esa palabra. Porque yo te lo he traído, el señor Gil existía. Entonces, por ahí viene. Muchas veces usamos palabras y expresiones. Sí, no tenemos ni idea de dónde viene. Siempre hay una historia. Y muchas veces después se empiezan a utilizar de una forma y se termina diciendo casi lo contrario de lo que significaba esa palabra. Es que con el tiempo todo cambia y las palabras y el diccionario, siempre lo he dicho, está vivo. Porque nosotros lo mantenemos vivo, lo cambiamos, lo adaptamos a nuestra situación y a nuestro entorno. Bueno, está claro que en enero, la primera vez que venga, tendremos que hablar de esa palabra del año. Porque ya... Exacto, ahora, claro, me ha quedado pendiente, y entonces me comprometo a traer la palabra del año. Sí, sí, la traemos. Pues, Lorena, gracias por... ¿En Navidad dónde te vas? Pues mira, un poquito en Canarias, un poquito en Vigo. Porque la Navidad... tú eres viajera. Yo es que vuelvo a mis orígenes, pero la Navidad está en Vigo. Y además te vas a ir a Vigo, que estábamos hablando, que eso sí que, eso sí que ha salido a nivel nacional. Vigo, que, bueno, la conocía mucha gente, pero evidentemente a partir... Ahora dices tú Vigo y la gente dice luces de Navidad. Es que hay dos presupuestos, el que puede ir a Laponia... que eso ya es carísimo, y el que se va a Vigo, que está muy bien. Dice el alcalde Abel Caballero que no tenemos nada que envidiar a Nueva York, así que a Vigo todos. Desde luego, por lo que se ve, las imágenes, la gente, es impresionante, y a veces son cosas que hace un alcalde y ya le sirve para ganar 3-4 elecciones seguidas. Somos tan simples a veces. Pero también tiene muchas críticas, ¿eh? Sí, pero bueno, pero al final, como somos de pocas luces, los ciudadanos, pues al final nos tenemos que ir ahí. Pues nada, Lorena, que tengas una feliz fiesta. Muchas gracias. Y para el año que viene ya seguiremos hablando de esas palabritas y palabrejas que nos tienes acostumbrados. Muy y bien. Algunas malsonantes, pero perdonen, ¿eh? Pero, oye. Pero era por contar la historia. Exacto, así que nada, exacto. Feliz año. Y feliz Navidad a todos. Bueno, y ahora nosotros nos vamos a ver qué tal está el tiempo para hoy y para mañana. Se preguntarán, ¿el planeta puede seguir creciendo de forma ilimitada? Bueno, pues de ese tema vamos a hablar ahora con nuestra próxima invitada. Y es que en Lanzarote, a través de la Reserva de la Biosfera, se ha organizado un seminario, Los Límites del Planeta. Y tenemos con nosotros a Gabriela, gracias por estar aquí. Tú eres licenciada en biotecnología, perteneces al área de agroecología de Ecologistas en Acción.
fundación entre tanto. ¿Podemos seguir creciendo de forma ilimitada? Yo sé que esa pregunta será difícil, estaríamos mucho tiempo, pero así, ¿podríamos seguir creciendo de forma ilimitada en nuestro planeta? Es muy fácil decir que no. De hecho, ahora has dicho que si el planeta puede seguir creciendo ilimitadamente, y el tema es que el planeta no crece, el planeta es el que es y los recursos son los que son. Y dentro de eso, nada puede crecer ilimitadamente, y sobre todo no puede crecer ilimitadamente el conjunto de la economía humana, que no solo es que lo estemos haciendo, sino que lo estamos teniendo como objetivo principal, como indicador de qué es lo que nos hace ir bien. Es precisamente algo que por definición no podemos hacer. En los últimos años hemos estado hablando precisamente del cambio climático, pero vamos a hablar de algo que no es de ahora. Hace 50 años hubo una mujer que ya empezó a alertar de que íbamos por mal camino. Eso y de es. Esa mujer vas tú ahora a hablar. Cuéntanos un poco, es una científica ambiental. Eso es. ¿Quién es ella? Y cuéntanos un poco. Claro, el informe de los límites al crecimiento lo redactaron varios científicos y uno de ellos era una mujer que se llamaba Donella Meadows, que era una profesora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que su especialidad era la dinámica de sistemas complejos, es decir, cómo funcionan aquellos sistemas en los que no van las cosas de A a B con una causa sencilla, sino que todo está conectado, que es al final cómo funcionan las cosas en la naturaleza o en nuestras familias, en cualquier sistema en el que estemos. Muy pocas veces algo es tan sencillo como parece, sino que en realidad cuando hacemos una cosa por un lado siempre hay otras consecuencias por el otro. Estamos viendo a Donella en una de sus conferencias, un poco para que la gente sepa exactamente quién es. Pero para empezar un poco, ¿qué es el Club de Roma? Pues un grupo de personas que precisamente a raíz de una serie de inquietudes ambientales que surgen a finales de los años 60, les encargan a este grupo de científicos que redacten un informe viendo cuál es la situación en ese momento, que en ese momento lo que se decía era, si seguimos así nos vamos a encontrar con problemas. ¿Qué pasa? Que han pasado 50 años, nos estamos encontrando con muchos de esos problemas y lo que hemos visto es que las desviaciones de rumbo que podríamos haber hecho para anticiparnos a algunos de esos problemas las hemos hecho muy, muy modestamente o no las hemos hecho. Y entonces seguimos en una vía que nos está llevando pues, a situaciones muy poco deseables que con la acción humana se podrían prevenir o revertir en cierto modo. Ella hablaba de los modelos de sistemas, palabras muy complejas, pero sí. ¿Cómo se puede resumir? Si para que la gente que nos está viendo pueda entender. Sí. Porque claro, al final ella ha hecho patrones científicos, ¿no? Ha ido buscando. Pues normalmente cuando analizamos las cosas desde un punto de vista científico para poderlas entender, lo que hacemos es que diseccionamos la realidad en cachitos y miramos cada uno de esos cachitos a ver cómo funcionan. Y esto es una perspectiva que nos sirve para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, cuando tenemos una perspectiva de sistema, lo que hacemos es que no solo vemos esos elementos separados, sino que además vemos qué relaciones tienen entre sí y qué es lo que conforman como conjunto. Por ponerte un ejemplo, el Atlético de Madrid es un equipo de fútbol en el que, aunque tú cambies a unos jugadores y entren otros, el sistema en su conjunto sigue siendo el Atlético de Madrid. O las reglas que rigen el partido de fútbol siguen siendo el mismo, aunque tú cambies los elementos. Esa visión de sistema en la que tú ves todo en su conjunto y ves el objetivo que tiene, en este caso sería pues, ganar partidos o pasárselo bien o lo que sea, no depende, aunque está relacionado, con los elementos en sí. Entonces esto nos lleva a una manera muy diferente de enfocar el mundo en general, porque no es lo mismo, por ejemplo, si vemos la isla de Lanzarote como una suma de personas que viven aquí o una suma de paisajes, que si lo vemos todo como un sistema que funciona en su conjunto, en el que hay relaciones que rigen la convivencia o el funcionamiento de la isla y en el que podría haber un objetivo común hacia el que querer dirigirse. Eso fue quizás también fue un cambio de perspectiva, sobre todo, por ejemplo, ahora una gran empresa va en Brasil y se carga 100.000 árboles. Nosotros aquí podemos pensar, bueno, eso es un problema de Brasil, ¿no? A nosotros eso no nos importa y después en China, en otro lado, están una gran industria tirando vertidos al mar. A mí me da igual porque aquí nosotros somos súper ecologistas, tenemos energía solar, tenemos... Es decir, que lo que pasa en China a mí no me importa y lo que pasa en Brasil no le importa al de China.
Claro, y desde que el mundo está globalizado, el problema de Brasil nunca es el problema de Brasil, ¿no? Porque lo que hagamos, porque todo está conectado, igual que en la naturaleza, todo está conectado, y lo que se haga en unos lugares afecta a otros. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos pasado a un sistema en el que las distancias son tan grandes y los tiempos son tan grandes que nos cuesta mucho poder ver las consecuencias de lo que hacemos. Igual que en Brasil no pueden ver las consecuencias de talar todos esos árboles, o aquí no podemos ver las consecuencias de comprar una cosa en vez de otra, ¿no? Comprar nuestros regalos por internet en vez de en un pequeño comercio. Eso tiene unas consecuencias que no son fácilmente visibles, mientras que hace un tiempo, no es cuestión de idealizar todo lo que ocurría en el pasado, pero una cosa que pasaba era que las consecuencias de nuestras acciones estaban más cercanas y se podían ver. Si tú, en vez de talar un bosque en Brasil, talas el bosque de enfrente de tu casa, vas a ver inmediatamente cuáles son las consecuencias para tu vida. Sin embargo, si ese bosque está en el otro lado del mundo, a ti te puede llegar un impacto negativo que no entiendes de dónde ha venido. Entonces, ahora todo está conectado, pero de una forma que es más difícil hacerse consciente de ello. Hacerse consciente, pero claro, pero ahí es donde entra después en juego pues los gobiernos, ¿no? Las instituciones, incluso las grandes empresas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo el ciudadano puede tomar decisiones para intentar controlar el planeta? Pues claro, yo diría que si vemos esto como sistema, el que un político determinado tenga ideas más o menos concienciadas no sirve para nada si no hay una población detrás que vaya a respaldar las acciones que haga en función de esas ideas, ¿no? Un político puede querer realizar, poner en marcha, por ejemplo, leyes ambientalmente muy ambiciosas, pero si sabe que eso significa que en las siguientes elecciones va a perder, eso no le sirve para nada. O una empresa puede querer poner un producto en el mercado que tenga unas consecuencias buenas para el medio ambiente, pero si nadie se lo va a comprar, entonces yo no creo que las acciones importantes sean las individuales, pero creo que determinadas acciones macro están más influidas por la población general de lo que a veces nos pensamos. Uh-huh. Tú vas a hablar en tu conferencia de Donela. ¿Qué más nos puedes decir de su trabajo y qué influencia ha tenido en el resto, por ejemplo, en personas que han empezado a trabajar en el medio ambiente como tú desde hace tiempo? Pues es una mujer, a mí me parece que, bueno, en los últimos años he estado descubriendo a unas cuantas autoras que me parece que tienen una manera especial de ver estos temas, porque no solo es que tengan una formación científica muy completa y que puedan dar datos desde lo académico, que te puedan convencer, sino que además tienen una manera de enfocarlos de su propia actitud en la que ponen estos conocimientos al servicio de algo que me parece que va más allá de lo meramente intelectual. Y son gente a la que ves hablar y que de alguna manera te inspira o te apasiona porque ves que ellas mismas se lo creen y porque además saben hacerlo desde un cuidado y desde una humildad que son bastante distintas a las perspectivas más arrogantes o ambiciosas que hayamos podido ver en otra gente. Entonces, por ejemplo, a mí Donela, yo me, por ejemplo, con este informe de los límites del crecimiento, a mí no me movió nada por dentro, pero cuando la vi hablar, yo me la encontré, por ejemplo, en vídeos del YouTube, fue cuando sí que empecé a pensar, pues me importa lo que dice esta persona porque veo que le importa a ella cuando lo cuenta. Y era una persona que estaba, ya murió, profundamente preocupada con los problemas hacia los que veía que nos encaminábamos como humanidad y que hizo todo lo posible en vida para poder orientar cuáles creía que podían ser las soluciones. Lo que pasa, claro, que cuando vemos, estamos hablando de un informe de hace 50 años, hablábamos del impacto en el siglo XX. Yo creo que si ella estuviera viva ahora, bueno, se tendría que volver loca, porque claro, en los últimos 20 o 30 años yo creo que ha sido el tema de la extinción de especies, del cambio climático, se ha acelerado de forma bestial, que yo creo que ni en sus peores pesadillas, ¿no? Claro, pues coincide literalmente con algunos de los peores escenarios que habían trabajado, que creo que no se imaginaría que fuéramos a ir por ahí. Me imagino que ella querría pensar que íbamos por lo menos a corregir rumbo un poco. Uh-huh. Hablábamos de los límites del crecimiento, de los límites del planeta. ¿Por qué un ciudadano, es decir, estamos acostumbrados a consumir, ahora estamos en una época de consumir todo lo que podemos y más, ¿no? De empresas elaborar más, de si tenemos una ropa, pues quitarla y comprar otra. ¿Por qué es tan evidente que el planeta ya está diciendo hasta aquí he llegado? Pues diría, fíjate, esto de los límites, yo diría que
tradicionalmente sí que hemos tenido una idea muy clara de cuáles eran los límites de, lo que podíamos hacer, y que ahora esos límites siguen existiendo, nos los seguimos encontrando, y de alguna manera lo metemos debajo de la alfombra, porque este sistema que tenemos hiperconsumista te dice, en la fantasía, ¿no?, en la fantasía del anuncio del coche, te dice que tú no tienes límites, y cuando tú en tu vida sí que te encuentras los límites, porque constantemente estamos viendo hasta dónde podemos consumir o hasta dónde podemos llegar, la narrativa es que eso es porque es tu culpa, que si hubieras sido lo suficientemente bueno podrías tener acceso a todo el consumo y todo lo que quisieras, y esto lo que hace es que la gente se oculte ese límite, se avergüence de ese límite y de alguna manera trate de traspasarlo constantemente, porque eso le implicaría que es más, ¿no?, porque parece que cuanto más tenemos, más somos, cuando en realidad las necesidades que tenemos son a lo mejor mucho más modestas de lo que nos dibujan los anuncios de la televisión, y lo que necesitamos para estar satisfechos son otras cosas, pero lo primero que necesitamos es esa conciencia de que hay un estar satisfechos, que no siempre hace falta estar yendo a más, y que no somos peores personas o menos válidas o lo que sea por no estar accediendo a ese consumo infinito, a ese siempre ir más allá, sino que eso es una rueda de la ansiedad que no se acaba nunca. Pero claro, estamos acostumbrados, el gobierno, el IPC, no, que eso, para el año que viene las previsiones económicas es un 5%, las sí. empresas, los beneficios van a ser para el año que viene no sé cuántos millones, todo se mide, por ejemplo, en Lanzarote, para el año que viene, o este año hemos subido en 10% del turista, para el año esperamos subir. Claro, todo lo medimos en subir, es decir, asimilamos o así que la subida es buena y no nos están enseñando que a lo mejor la bajada es buena. Sí, o que lo que necesitamos para vivir bien no es algo que tenga que ver con crecer cada año, ¿no? Porque se dice que necesitamos crecer cada año para mantener la economía, pero en realidad lo que se necesita eso es para satisfacer las necesidades de la economía financiera, de devolver los préstamos, de etcétera, para poder estar bien. O sea, por ejemplo, si tú en vez del sistema económico capitalista consideras un sistema como una familia no necesita crecer cada año, necesita tener cubiertas sus necesidades cada año de una u otra manera, y de toda la vida, pues unos años se tenía más, otro menos, y lo que se busca es satisfacer las necesidades de los miembros de esa familia. Eso no tiene necesariamente que ver con el crecimiento, muchas veces tiene que ver con una situación estática. A un nivel económico, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es la pregunta de qué necesitamos para cubrir las necesidades de las personas, no solo las que se cubren con tener más turistas cada año o más dinero cada año o lo que sea, sino cuáles son todas las necesidades de las personas, porque a veces si uno no tiene, por ejemplo, cubierta una necesidad de validación, eso lo satisface yéndose a comprar algo carísimo, claro, que no se lo soluciona, y ver cómo podemos colectivamente cubrir eso. Desde los gobiernos, desde las empresas y también desde la propia población. El caso es que nos hemos comprado esta idea de que sí que hace falta crecer y que eso es inevitable o irremediablemente necesario para nuestro bienestar, cuando en realidad nuestro bienestar tiene que ver con otras cosas, que no tienen que ver con crecer. Tú trabajas en una fundación que es Entre Tantos, ¿no? Sí. Que es de Valladolid, creo, ¿no? La sede está en Valladolid, pero estamos muy repartidos. Vale, pero un poco va en el sentido ese, ¿no? Es decir, de buscar otro tipo de crecimiento, buscar otro tipo de desarrollo que no son precisamente el consumir más o crecer más, ¿no? Bueno, en la Fundación Entre Tantos, la base es, parte de una serie de técnicos de la Junta de Castilla y León que trabajaban en un plan de prevención de incendios que se basaba en la participación de la población, en preguntarle a la población cuál creen que es la causa de los incendios y cómo se podrían prevenir. Y con los recortes esto desaparece y entonces esta gente se junta en una fundación, que es donde yo entro a trabajar después. Entonces, la premisa de todo es esta: en los escenarios hacia los que creemos que tenemos que ir porque hacen falta ciertos cambios para poder vivir de forma sostenible en este planeta, ¿cómo se podría hacer para que esos cambios no surjan de un señor en Bruselas al que se le ocurre una idea maravillosa, sino que surja de la propia gente que va a tener que vivir con esos cambios? Porque creemos que esa es la manera de que esos cambios puedan ser estables a largo plazo y que la gente se pueda responsabilizar de ellos. Tú, si tienes que pasar a hacer algo de otra manera, es más fácil que lo hagas y que no intentes boicotearlo o escaquearte, si entiendes de dónde ha salido, si has participado en la deliberación y en la toma de esas decisiones, incluso aunque no estés de acuerdo con lo que ha salido. Es más fácil que hagas eso si ha partido en cierto modo de ti que si te lo está imponiendo otra gente. Uh-huh.
Pero no, es decir, pero esa forma de pensar también tiene, es una forma de pensar para relacionarte con el territorio, ¿no? Que básicamente, ¿no? Otras personas. Claro. Que es quizás un poco lo que nos estamos alejando, ¿no? Digo, por ejemplo, el caso de Lanzarote también, ¿no? El territorio es parte fundamental de la isla y sin ese territorio no seremos ni somos lo que es la isla de Lanzarote. Claro, aquí hay una mentalidad que tú me dirás si estás de acuerdo en esto, porque yo no vivo en una isla y entonces no lo puedo saber, pero yo pienso que cuando uno está en una isla se hace más evidente a un nivel mental esta situación de esto es lo que hay. Estos son los recursos que tenemos, ¿no? Y el resto está fuera, aunque evidentemente siempre hay importaciones y exportaciones. Es más fácil hacerse una idea de los límites aquí que, por ejemplo, en Cantabria, que es de donde yo soy. Entonces esto permite que se pueda imaginar a la isla como sistema. De hecho, aquí, por lo que me han contado, ya hay algunos ejemplos de situaciones en las que se ha limitado el metabolismo de la isla precisamente por pensar en cuáles podrían ser las consecuencias a futuro, ¿no? Porque, ¿qué ocurre si el turismo crece ilimitadamente y se consumen más recursos de los que puede sostener lo que existe en la isla? Pues eso, el limitar eso implica que te estás adelantando al futuro y pensando cómo puedes funcionar con lo que tienes. Igual que si yo tengo un sueldo de 1.000 euros, no puedo vivir como si ganase 3.000. Claro. Porque si no, me voy a encontrar las consecuencias más adelante. Yo creo que en una isla se tienen unas oportunidades especiales, porque, como decíamos antes, las consecuencias están más cerca de las causas. En cierto modo, es más fácil poder adelantarse a pensar ciertas cosas como sistema, como conjunto. Empezábamos con lo de si la isla o el planeta puede seguir creciendo. Entonces, el mensaje sería, hay que empezar a decrecer. ¿O no es eso? No es el blanco o negro, es decir, no, vamos a decrecer. Hay mucho debate con esto, ¿no? ¿Qué significa decrecer? O sea, desde luego hay que decrecer en la cantidad de recursos materiales y energía que vamos a utilizar. Y no es que haya que hacerlo, es que va a pasar porque la disponibilidad de esos recursos va a disminuir y tenemos la capacidad de decidir cómo queremos hacerlo. Hay gente que dice si por las buenas o por las malas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando es por las malas? Cuando ocurre por las malas es que si esas dinámicas están sujetas, por ejemplo, a la lógica de mercado, lo que ocurre es que hay una gente que se queda sin nada y hay otra gente que se lo queda todo, que a nivel global podría ser lo que está pasando. Una alternativa a esto es que se puedan tomar las decisiones de una forma conjunta, de manera que ese descenso de la disponibilidad de materiales esté más repartido, pero es que además no es una cuestión simplemente de pensar cómo distribuir la escasez, que es algo, por lo menos para mí, bastante poco apetecible, sino que una vez que te pones a plantearte ciertas cosas, a lo mejor te puedes poner a plantearte qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente queremos que no estamos abordando ahora con esta disponibilidad de recursos que tenemos, porque sigue habiendo muchas necesidades que no tenemos cubiertas, y no porque no haya los suficientes recursos, sino porque no nos estamos organizando bien. O sea, ¿por qué la gente puede tener acceso a comprarse aparatos electrónicos del otro lado del mundo, pero no tiene tiempo para estar con sus hijos? Esta sería la priorización de necesidades que haríamos si nos parásemos a pensar qué es lo que realmente queremos. Claro, pero si al final coges la tablet, se la das a tu hijo y no te molestan toda la tarde. Bueno, eso, claro, pero ¿y qué es lo que te lleva a hacer eso? Claro, ¿no? Lo que te lleva a hacer eso es que te han contado una historia de cómo es la vida cuando estás feliz. Y a mi entender, el bienestar es otra cosa. Entonces, la idea de lo de decrecer es, sí, vale, tenemos que pensar una manera de vivir con menos energía y materiales porque ahora estamos viviendo con un sueldo de 1.000 euros como si ganásemos 3.000. Decrecer no es ser pobre, sino es ser feliz. No, es tener una idea de qué es lo suficiente, de qué es lo que necesitas para vivir bien, ¿no? Y huir de esa ansiedad de que siempre hace falta más, porque eso, si tienes esa idea de que siempre hace falta más, da igual que ganes 1.000, que 3.000, que 10.000, que nunca vas a estar contento. La idea es ver con cuánto podrías estar contento y qué cosas que no tienen que ver con los recursos materiales que tienes necesitas para tener ese bienestar, porque no siempre, aunque nos hayan vendido que sí, no siempre dependen de los recursos materiales que tienes. A veces lo que necesitas es tiempo o conexión con otras personas. Y si para tener la tablet estás teniendo que renunciar a la conexión con otras personas, pues a lo mejor estás palmando. Bueno, Gabriela, si nos están viendo y quieren seguir hablando de los límites del planeta, entren en la página web del Cabildo de Lanzarote, busquen los límites del planeta,
y se pueden inscribir, ir a ver, a ver las charlas, las ponencias y pasarse y aprender un poquito, que yo creo que es fundamental. Gabriela, gracias por estar con nosotros, por acercarte a nuestra isla y que repitas la visita. Eso. Bueno, y nosotros ahora lo que nos vamos a hacer es un recorrido por el portal de Belén de Tía. Estamos en Navidad y evidentemente es lo que toca. Bueno, la verdad que hemos visto este espectacular recorrido por el Belén de Tía. ¿Sabe? En Lanzarote hay una costumbre que yo creo que esa no debe perderse, ¿eh? Coger un día e ir a visitar todos los belenes de la isla. Así que háganlo porque seguro que se lo van a pasar por menos un rato muy agradable. Y ahora vamos a hablar un poquito de ajedrez. Tengo aquí, tenemos hasta incluso el tablero. Así que para eso vamos a hablar con Raico Cancio. Gracias por venir. Tienes un libro que es ¿Cómo aprendo y enseño ajedrez? Correcto, Domingo. Gracias a ti por invitarme, lógicamente. Y sí, es un libro que, como en su momento he comentado, salió de, en la época que yo estaba más activo en el tema de clases con niños, empecé a hacer una serie de fichas para que no se olvidaran de las explicaciones en las paradas escolares, sea Navidades, sea Semana Santa, sea verano. Entonces esas fichas ayudaban a que los chiquillos repasaran en casa. Fui armando esas fichas hasta que finalmente salió un libro completo. Bueno, aquí tenemos una de estos, es decir, yo lo único que sé es mover fichas, por ejemplo. Yo tengo aquí, que es la salida. Dicen que salir con blanca siempre es lo mejor, ¿o no? ¿Tienes más oportunidades? Empiezas antes. La mayoría de los jugadores prefieren blanca, pero también es verdad que no todos. Bueno, pues ahora te toca mover. Ahora me toca a mí. Es decir, que esa es una de las jugadas básicas, ¿no? Yo saco con blanca y el que sí, me lo para. A ese me lo ha dejado ahí bloqueado. Eso es, en principio. Y si tú quisieras, un detallito pequeño, si tú quisieras jugar esta jugada, por ejemplo, C4, nos metemos en un gambito de dama. Que es una de las películas que yo creo que el gambito de dama ha revolucionado un poquito el mundo del ajedrez, ¿no? No sé si tú lo has notado. Sí, ha ayudado mucho, ha ayudado muchísimo. Ha hecho ver a gente que veía el ajedrez como algo aburrido, algo para gente diferente, digamos. Ha hecho ver que no, que el ajedrez lo puede practicar todo tipo de personas. Simplemente empezar y la mayoría de la gente que empieza en el juego... Bueno, tienes que mover tú. Ahora movería yo, claro. Y podríamos entrar en el gambito de dama aceptado. No, me lo has comido, vale. Este sería el gambito de dama aceptado o no aceptado. Podríamos entrar en este, por ejemplo. Vale. Entonces, yo estoy moviendo fichas y yo el caballo es el que puede saltar, ¿no? El caballo salta pues, en forma de L, muy bien. Y yo bien. Lo pongo ahí, que salta en ese lado. Perfecto. Yo muevo el mío.
Vale, es decir, que tú estás copiando casi muchas de las jugadas. ¿Qué tiene el ajedrez, ¿no? Para, por ejemplo, gente que no ve, puede decir, esto es complicado, pero tú has hecho un libro, ¿cómo aprendo? ¿Es fácil aprender el ajedrez? Yo pienso, Domingo, que como todo, simplemente hacen falta ganas. Y después, también igual que lo demás, hay gente que se inicia y simplemente quiere, pues, para pasar un rato con sus amigos tomando un café. Y hay gente que se inicia y quiere progresar mucho más y se mete de lleno en el juego, pues, estudiando. A base de libros, a base de vídeos, de profesores que hoy en día con el YouTube, pues, se puede buscar información de manera muy fácil. Claro, pero dices tú estudiar, pero claro, alguien le dice, es que ahora a mi edad, por ejemplo, yo que ya soy viejo, digo, sé mover la ficha, por ejemplo, ahora yo seguiría con este peón y lo muevo ahí. Uh-huh. Yo dice, estudiar a mi edad, uff, qué complicado, pero no, es decir, si no se estudia, ¿no se puede jugar bien al ajedrez? No, a nivel competición no. O sea, es prácticamente como todo, la música también tienes que estudiar para progresar. Los estudios de los niños en los colegios. ¿Pero para divertirte entonces? Por eso te digo que hay gente que utiliza el ajedrez, empieza y simplemente divertirse, ni siquiera compiten. Yo he tenido muchos alumnos de ese tipo. De hecho, ahora en verano dimos un curso en la Biblioteca Insular y allí teníamos alumnos de todo tipo, gente jubilada, niños muy pequeñitos, y cada uno buscaba un afán diferente. Normalmente, pues los niños en edades más tempranas, si quieren progresar al máximo, son más competitivos. Una vez entramos en una edad, pues ya nos conformamos con lo justo. Bueno, pues yo aquí ahora te comería el peón. Que esta es el rey. ¿O la esa rey? Es la dama. La esa dama. Es la dama. El rey es el que tiene la crucecita. ¿Quién es la figura más importante entonces? El rey. Cuando se come el rey, ya se termina la partida. Sí, bueno, ¿no? Realmente se le da jaque mate, no es que se coma literalmente, sino se le acorrala a un callejón sin salir. Y tú, por ejemplo, ¿qué puede aportar el ajedrez a un niño o a una niña? ¿Qué puede aportar? Hombre, el tema es que con un juego trabajamos muchísimas cosas, ¿no? Para los niños, pues, trabajamos el comportamiento, el ajedrez jugamos sentados. Muchas veces los niños que son muy inquietos, hiperactivos, pues son capaces de estar horas jugando al ajedrez. Se trabaja mucho la memoria, el cálculo, o sea, muchísimas cosas que se trabajan con un juego. Entonces, para los niños siempre va a ser más ameno un juego que estudiar directamente con codos. Vale, yo voy a mover, este es el alfil, ¿no? Que este es el que se mueve. Ese mueve eso, en diagonales, muy bien. Oye, veo que no lo haces nada mal, ¿eh? Por lo que veo no lo haces nada mal. Yo aquí te daría jaque, te compro la dama, te doy jaque, pero no pasa nada porque es un intercambio. Por ejemplo, yo entonces te mato aquí directamente. Sí, sí. Pues bueno, podemos explicar para los que estén viéndonos y no saben, jaque es una amenaza al rey. Este rey está amenazado con la dama. Es decir, que si yo muevo otra y esto ya me mata directamente. Claro, bueno. Cuando me dice jaque es que tengo que estar en alerta. Eso es, jaque es que se está produciendo una amenaza al rey. Si ese rey no tuviera escapatoria, estaríamos en posición de jaque mate. Claro, aquí sí tengo. Aquí tienes escapatoria, que es comer, que de hecho es la única escapatoria que tienes. Es decir, que como con... Comes con el rey. Comes con el rey. Eso es. Es la primera que como, así que... Pero yo puedo decir, es que he comido una de las piezas más importantes. Claro, después del rey, la pieza más valiosa es la dama. ¿Y tú has dejado que yo te la coma así como así? Ha habido un intercambio. En ajedrez pasa una cosa, que cuando intercambiamos piezas del mismo valor, pues no tiene por qué repercutir. Cuando regalamos, normalmente repercute. ¿Y yo estoy regalando? En este caso has intercambiado. En este caso tú has intercambiado. La única diferencia es que tú tienes dos peones de menos que yo. Pero en el intercambio de damas, entre comillas, porque si no nos tendríamos que dilatar un poco en el tiempo. Este libro es la segunda edición, se supone que has hecho la primera. La segunda, cuando hace una segunda, significa que ha tenido, bueno, una acogida, ¿no? Bueno, a mí me ha sorprendido. Tienes que mover, ¿eh? Ahí que te acabo de comer. Mueve antes que se te olvide. A mí me ha sorprendido, yo no pensaba vender tan rápido la primera edición. De hecho, al principio realmente yo lo que quería era tener un libro para mí. No quería tener un libro para sacar a la venta. Gracias a un amigo, Pedro Jiménez, pues él estaba también en la época que estaba autoeditando y me habló de números. Oye, mira, esto es así. Entonces yo arriesgué. La primera edición yo saqué 500 ejemplares, la editorial me regaló 30
Y en la segunda he vuelto a sacar otros 500. Actualmente quedan unos 200, pues más o menos se han vendido unos 800 libros. Ajá. Claro, es lo que tú dices. Cuando hablas de autoedición, es decir, tú te arriesgas, ¿no? Eso es. En principio podría ser un capricho que tú tenías, que dices, bueno, oye, correcto, quiero editar un libro, pero claro, cuando haces una segunda edición, porque ya has vendido la primera. Eso es. Aparte en la primera hubo una serie de ratas. Claro, es muy complicado. La persona de la editorial que me estaba maquetando, no es lo mismo escribir solo texto, claro, que trabajar con gráficos. En el libro, por ejemplo, ábrelo para que la gente... Lo abrimos para que... Ábrelo en dirección hacia mí. Hacia ti, por ejemplo. Exacto. Si vemos, la mayoría de las páginas tienen gráficos. Súbelo primera, más. A ver. Ahí, sí, dime. Podemos ver que la mayoría de las páginas... Si ver, tú mira para mí, lo tú pasas. La mayoría de las páginas tienen gráficos. Ajá. Entonces esto se complicaba. Aparte yo quería que todos los detalles se cuidaran, que por ejemplo el texto que está a la derecha de un diagrama, a ver si encontramos un diagrama de contexto, por ejemplo este, que estuviera a una altura determinada. A lo mejor el maquetador me lo ponía aquí, teníamos que subirlo. Claro. Con lo cual se retrasó la maquetación, hubo una serie de ratas que en la segunda pudimos... Ya que ya estás más contento, entonces, ya contentísimo con la segunda. Pero ahí hay posibilidades de una tercera, porque creo que estaba barajando incluso de hacerlo en inglés, porque te has tropezado, porque tú has ido al centro comercial Biofera. Pero sí, voy a comerte el caballo con este. Muy bien, muy bien. Pues aquí se produce nuevamente un intercambio. Claro, tú ahí me vas a comer rápido. Yo te como un alfil. Bueno, también le explicamos a los que no saben que el valor de las piezas, los peones valen un punto, los caballos tres, los alfiles tres, la torre 5 y la dama 10. Con lo cual es un intercambio, un caballo por un alfil, 3 puntos contra 3, no pasa nada, bueno, nadie sale perdiendo. Nadie. Entonces me decías que vas a la Biofera, no sé si sigue yendo. Ahora mismo se ha parado, en la época navideña se pararon todas las actividades en el centro comercial y en enero ya veremos lo que deciden, si retomamos. Hemos estado un año entero allí, nosotros acudíamos todos los miércoles de 6 a 9 y sí es verdad que me demandaron, mucha gente de habla inglesa, me demandaba el libro en inglés, que de hecho en algunos casos se lo llevaron incluso en español. Y eso es lo que me está animando a sacar, aunque sea una serie de ejemplares, no sé si sacaré 100, si sacaré 200, ahí ya valoraré, y traducido al inglés. Bueno, te voy a mover este peón aquí para seguir intercambiando fichas. Muy bien, nuevamente un intercambio. Y yo te hago el otro para que así quitamos. El ajedrez es fundamental también en el tema de las escuelas, ¿no? Porque hay muchísimos. Yo me acuerdo que precisamente yo sé mover fichas por el instituto, porque en el recreo hubo una época que hubo una explosión y todo el mundo jugaba al ajedrez. En vez de jugar al fútbol, jugábamos en el ajedrez. Y es una iniciativa que tú o quieres o se va a poner en marcha en Lanzarote también. O sí, de otra forma diferente, pero cuéntanos. Sí, lo que yo busco es una idea que está saliendo bien en otro sitio fuera de Lanzarote, que en vez de ser nosotros los monitores, los que tratamos directamente con el alumnado, que sean los profesores. Claro, muchos se preguntarán, oye, ¿los profesores? Pues hay muchos, más de los que pensamos, que en horas de recreo, en algún rato de matemáticas... Es lo que me pasaba en el instituto y hace 30 años, ¿eh? Claro, claro. Entonces, ¿qué haríamos nosotros los monitores? Coordinar a esos profesores. De esa manera conseguiríamos que fueran muchísimos más niños los que practicaran ajedrez. Muchísimos más. Segurísimo, porque en actividades extraescolares muchas veces se pisan unas con otras. Oye, pues mira, cada niño, padre que dice, oye, yo puedo apuntar a mi hijo en dos actividades. Pues la apunta en guitarra y en inglés. Pero de esa manera, si tenemos ajedrez en los recreos de los colegios a través de los profesores y nosotros ayudándoles a ellos, seguramente conseguiremos muchísimos más niños. Después de esto, muchos niños progresarán y ya fuera de horario de colegio se meterán en ajedrez con monitores. Y además te cuento que los que eran buenos en el ajedrez solían ser buenos en matemáticas. Yo creo que eso también, ¿no? Hay asignaturas en las que el ajedrez, no sé por qué, cuéntanos tú, ¿por qué el ser bueno en ajedrez generalmente ser bueno en matemáticas? Claro, por eso que hablábamos antes de que se trabaja mucho el cálculo. En ajedrez se calcula mucho. A veces la gente se asombra, ¡ay! Y tú ves tres jugadas por delante. Cuando lo practicas mucho, pues puedes ver hasta 8, 9. Tú, por ejemplo, ya has visto, si tú te pones a pensar, ya sabes cuál es el jaque mate que me vas a dar, ¿no? Hasta tanto quizás no, porque no creo que haya el jaque mate cercano, pero bueno, hay cositas que sí, que uno se adelanta, ¿no? Se adelanta, claro, pero por la práctica principalmente, ¿no? Claro, por pero es cosa. La agilidad mental, ¿no? Que al final se va desarrollando. Se va desarrollando, se va practicando mucho, muchísimo. O incluso cuando estudias con libros, la gente que quiere progresar con los libros, es muy típico que tú...
estás viendo una partida, pero después te hablan, si hubieras jugado esta, esta y esta, entonces tú mueves lo que hubieras jugado, claro, le das para atrás, retienes en memoria la posición que estaba, estás trabajando, quieras o no, estás trabajando mucho el calco, continuamente y con un juego. De hecho, hay una anécdota donde... Pero voy a moverte esta aquí, este peón. Vale. Ese, yo me lo voy a comer. ¿Ves? Por ejemplo, eso ya no es un error. Eso fue un error un mío. Un error, eso ya fue un regalo. Un regalo. Por lo menos fue un regalo de un punto. Claro. No te costó tanto. No, no te costó vale, pero tanto. A veces son errores por no pensar. Claro, estamos hablando, no piensas. Bueno, y cuando te das cuenta, dices, ¿la que he metido? Es lógico, que también le puede pasar a gente de mi nivel, que también nos despistamos, ¿no? Y hay una anécdota sobre el tema del cálculo. Yo daba clases en el Colegio Internacional hace unos años y ahora 6-7 años, ¿no? Entonces me faltaba algo en mi clase, fui a la de al lado, los niños eran exquisitos, los podías dejar un ratito solos, que se portaban muy bien, y me veo una cartulina, campeonato de cálculo. Los 7 primeros niños eran alumnos de ajedrez, los 7 que iban ganando el campeonato. O sea, va muy, muy relacionado. Se trabaja mucho y después lo trasladas a las matemáticas y te es fácil. Y sobre todo que yo creo que también es divertido. Yo creo que hay que buscar, ¿no? No ver el ajedrez como algo muy frío, como algo muy mental, sino que también te puede divertir, ¿no? Es decir, nosotros estamos jugando aquí, estamos hablando y a la misma te estás divirtiendo. Claro. Yo he tenido muchísimos alumnos que entraban a las clases simplemente por probar sin saber y después eran... muchas veces los que más se enganchaban al juego, los que era un poco por, voy a probar, aunque creo que no me va a gustar, y se enganchaban a lo que es el ajedrez. Bueno, ahora yo te muevo aquí, esta es la torre, que la torre puede ir siempre en vertical y horizontal. Eso, ¿no? Es, en línea recta. Para amenazarte esta, pero que la vas a cambiar rápido. Muy bien, eso, yo me voy a ir, porque yo no quiero regalar. No quiero regalar, porque al final el ajedrez también es un toma y daca, ¿no? Como... Sí, correcto. De hecho, realmente es como tú acabas de verlo, ¿no? Al principio, todos caemos en el error de jugar al fallo del contrario. Nos ha pasado a todos los que nos iniciamos. Pero realmente el ajedrez es un poco, yo te voy a por ti, no espero tus fallos, sino que yo quiero ser superior a ti. Aquí tenemos un ejemplo que tú acabas de hacer, le damos un poquito para atrás simplemente. Tú no estás esperando a que yo me equivoque y me comes después, tú vienes a por mí, yo me doy cuenta y me voy. Claro. Eso es el ajedrez, ataques, defensas. Lo que pasa es que el ajedrez, la estrategia que tú tienes que estar pensando... es lo que decías, ¿no? El adelantarte en el tiempo, ¿no? Es decir, yo cuando muevo esta ficha, a lo mejor no estoy pensando en esta ficha, sino estoy pensando en que voy a mover dentro de 4 este peón, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. Y sobre todo depende también de las posiciones en las que estemos. Hay unas posiciones en las que se calcula más y después hay otro tipo de posiciones que se juega más con lo que pasa es que el ajedrez ha llegado a un punto también con el tema de los ordenadores, es decir, que al final yo no sé, lo hemos estado viendo con los campeones del mundo, que incluso con lo que yo tengo aquí, que es un chip, se lo ponen de otra forma, que le están adelantando jugadas, es decir, que el ajedrez yo no sé si está en un momento ahora mismo de qué va a pasar con el ajedrez, ¿no? Cuando ya hay máquinas que mueven millones de piezas por minuto, que el hombre seguramente ya dentro de poco ya no va a pensar. Claro. ¿Cómo ves tú ahora mismo esta evolución del ajedrez? Bueno, el ajedrez, sí, lo que dices tú, la máquina está claro que ahora mismo pues, supera con creces al hombre. Es una ayuda para estudiar, para calcular cosas. Y también es verdad que ha cambiado muchísimo en el tema de que los jugadores de hoy en día, la mayoría de ellos calculan muchísimo, pero muchísimo. Sin embargo, los jugadores clásicos... calculaban también, pero utilizaban mucho más la lógica, ¿no? Este caballo, por ejemplo, la mayoría de las veces va a estar mejor situado en esta casilla que en esta del extremo, simplemente porque aquí controla 8 casillas, si las contamos controla 8, y si está en un extremo controla 4. Eso es la lógica. Y ahora, por ejemplo, estoy viendo un libro que posiblemente sea uno de los mejores libros de la historia de ajedrez, que es Ajedrez de Torneo, y vienen todas las partidas de un torneo jugado en Zurich en el año 53. Claro, ahí ves las partidas, aparte las explicaciones y tal, todo es con mucha lógica, también hay cálculo. Sin embargo, yo me pongo a ver una partida hoy en día de Magnus Carlsen o de cualquiera de estos y se me escapa muchísimo de mis conocimientos, claro. Se me escapa muchísimo porque son partidas que claro, todo está...
tienen mucho calculado. Claro, yo creo que también desde el mundo del ajedrez ahora también tendrán que hacer esa reflexión, ¿no? ¿A dónde queremos llegar, ¿no? Con este deporte? ¿A ser automático, a hacer cálculos a través de ordenadores o a que sea la persona la que vuelva a recuperar? Claro, pero cuando hay tantos millones también por medio en una partida. Claro, y aparte que el entrenamiento es individual. Yo a lo mejor tengo un sistema de entrenamiento y tú tienes otro. Y nadie se va a meter en cómo nos entrenamos. Realmente nosotros plasmamos nuestro entrenamiento en la partida cuando nos enfrentamos. Bueno, está claro que hemos quedado en tabla. Sí, sí, tabla. Hemos quedado en tabla. Siempre al finalizar la partida, sí, se ofrece la mano al rival. El ajedrez tiene también eso, ¿no? El reconocer la derrota. Hombre, los hay casos que no, sí, pero son muy puntuales. Todo, pero que el ajedrez también se felicitara al contrario cuando termina una partida. Sí, ¿no? Es muy difícil que un jugador, por muy enfadado que salga tras una derrota, no le ofrezca la mano al rival. Es muy difícil, casos contados. Bueno, en estas Navidades, si quieren regalar un libro que se sale de lo normal, es decir, digo de lo normal para que por lo menos tus hijos le den vueltitas a la cabeza, o tu abuelo, o tu padre, tu madre, tu hermana, así que este yo creo que es una buena oportunidad, no es muy caro, ¿no? $13.90, únicamente $13.90. Y también te comento, Domingo, que si alguien lo quiere comprar directamente a mí, no sé si puedo dar mi teléfono, mi correo. El teléfono creo que no, mejor que algo. El número. No, número, algo más fácil, ¿dónde puede? O una tarjeta, por ejemplo, ¿puedo mostrar a cámara una tarjeta? Pero no se va a ver, no se va a ver. ¿En las librerías? Sí, cualquier librería que le pida. Te digo, porque si dice el teléfono al final, pero bueno, dilo el teléfono. No, porque yo tengo papelería propia, por eso te digo. Vale, pues yo también soy papelero. Vale, pues dime la papelería, ¿cómo se llama? Es más fácil. Como yo, Raico Cancio Lasso, y puedes contactar conmigo. Yo trabajo desde almacén, lo mío es un caso especial. Yo trabajo por mayor. Vale, porque la busca en internet, entonces. ¿No? Venga, perfecto, sin problema. Vale, vale. O lo que dices tú, solicitarlo en cualquier librería, claro. Que la librería, si no lo tiene, va a recurrir a mí, yo se lo doy a la librería y la persona se lo compra. Claro. Sí, que a veces buscamos libros para Navidades, bueno, esto también es una oportunidad porque así aprende a eso. Mira, y juegas una partida agradable con tus hijos, con tus nietos, con el que quieras. Así que bueno, vamos a hacer la despedida. Domingo, muchísimas gracias por invitarme. A ti. Y tantas veces como quieras en un futuro contar conmigo, pues aquí estamos. Por aquí estaremos. Bueno, y a ustedes lo único que les pido que sí, que vuelvan mañana, que estén con nosotros, porque seguro que le vamos a contar nuevas historias.